Tu equipo está bastante lento y tiene instalada una unidad de almacenamiento sólida con la suficiente memoria RAM para que trabaje de forma adecuada. Enseguida te muestro qué puedes aplicar para solucionar este problema. Te voy a mostrar cuánto es lo que tiene este equipo en almacenamiento y vamos a ver cuánto va a quedar al final de lo que vamos a hacer enseguida. En este momento tiene 264 gigas disponibles de 930 gigas. En nuestro teclado vamos a oprimir la tecla Windows y la tecla R al mismo tiempo. Nos va a abrir esta ventana y en ella vamos a escribir temp como temporal, pero solamente estas cuatro letras. Vamos a oprimir aceptar o enter y vamos a seleccionar todos los archivos que se encuentran en esta carpeta. Lo puedes hacer de forma manual u oprimiendo las teclas Control y E al mismo tiempo. Vamos a seleccionar eliminar. Si aparece este mensaje, por lo general son carpetas que no se pueden eliminar porque es probable que en este momento estén siendo ocupadas. Entonces no hay ningún problema, las puedes dejar. Solo basta con que oprimas omitir para que salte a la siguiente carpeta o al siguiente archivo. Y listo, ya se han eliminado todos los archivos temporales que en este momento no están siendo ocupados. Vamos a oprimir nuevamente las teclas Windows y R. Vamos a escribir lo mismo, pero ahora al principio vamos a poner el símbolo de porcentaje al igual que al final. El símbolo de porcentaje se pone con la tecla Shift y la tecla 5. Pulsamos aceptar o enter. Volvemos a seleccionar todas las carpetas y archivos. Eliminamos. Fue casi 1 giga en cantidad de datos. Nuevamente hacemos lo mismo que en el proceso anterior. Vamos a omitir. Yo les sugiero que hagan esto de uno en uno, porque si seleccionan aquí para hacer esto en todo el grupo, quizá puedan dejar archivos que se pueden eliminar si lo hacemos de esta manera. Lo restante que queda en esta carpeta, pues, como ya les decía, son archivos o carpetas que en este momento es probable que el sistema las esté ocupando. Entonces, eso no se puede cerrar en este momento. Nuevamente, vamos a oprimir la tecla Windows y R y ahora vamos a escribir lo siguiente: prefetch. Así, tal cual como se escucha, pulsamos Enter o Aceptar. Seleccionamos todo y eliminamos. Aquí solamente dejó un archivo. Entonces no va a haber mucho problema. Vamos a cerrar esto. En este momento les quiero mostrar la bandeja de reciclaje. Y como pueden ver, se ha llenado con más de 1273 archivos. Y pues voy a proceder a eliminarlo. No me aparece cuál es la cantidad de almacenamiento ocupada, pero en alguno de los procesos que acabo de hacer mostraba que era alrededor de 1 giga. Entonces esto es lo mínimo que debe de haber. De entrada ya limpiamos 1 giga de basura y todavía vamos a limpiar bastante más. Y esto lo vamos a lograr yendo al botón de inicio y con el botón derecho del mouse vamos a seleccionar la opción de configuración. Buscamos el apartado de sistema, lo seleccionamos y luego buscamos la opción de almacenamiento. Aquí nos vamos a enfocar en el apartado de archivos temporales, también vamos a seleccionarlo. Y en este apartado se van a seleccionar todas las carpetas donde hay archivos temporales. Como pueden ver, en automático selecciona opciones. Una que no ha sido seleccionada es la de descargas y yo les recomiendo que la deseleccionen si es que está palomeada, porque con lo que vamos a hacer enseguida se eliminarían todos los archivos que tengan en esta carpeta. Entonces, si tienen algo importante, lo van a perder. Quiten la paloma de esta opción. Aquí también nos falta que se enmarque esta opción. Pueden seleccionar todas, excepto la primera, que es muy importante. Y con esto nos dice que se van a eliminar 5.29 gigas. Para que sea efectivo esto, vamos a seleccionar quitar archivos. Y ojo con esto, este proceso sí puede tardar, depende mucho de las características de su equipo y de la cantidad de datos que tengan. Entonces pongo cámara rápida y nos vemos en un momento. Y por último, vamos a dirigirnos al botón de inicio y vamos a escribir msconfig.
pulsamos Enter y nos va a llevar a la configuración de sistema. En este apartado vamos a ir a la pestaña de arranque. En tiempo de espera vamos a cambiar 30 segundos por 15 segundos. En opciones avanzadas, número de procesadores, vamos a seleccionar el máximo de procesadores que hay en este apartado. Igual vamos a hacer con cantidad máxima de memoria, seleccionamos este apartado, pulsamos aceptar. Ahora nos vamos a dirigir a inicio de Windows. Pulsamos en abrir el administrador de tareas y en este apartado vamos a deshabilitar el arranque automático de algunos programas que se ejecutan al iniciar Windows. Ojo con esto, aquí sí hay que tener cuidado. Por ejemplo, si deshabilitas la carpeta de Microsoft OneDrive e inicias sesión con una cuenta de Google, lo más probable es que ya no puedas entrar al sistema y también es probable que tengas que reinstalar tu sistema operativo. Entonces, si tú no sabes cuál es la función de algún programa que está aquí y que inicia con tu sistema operativo, es mejor que lo dejes tal cual como está. Yo solamente te pongo esto como ejemplo, pero sí te advierto que si inhabilitas alguno de estos programas puede tener graves consecuencias. Todo se puede solucionar, pero mientras encuentras esta solución te puede traer algunos dolores de cabeza. En mi caso voy a deshabilitar el programa Steam, que es un programa de juegos y realmente no necesito que inicie con Windows, salvo cuando yo abro alguno de los juegos de este programa. Entonces lo selecciono, pulso deshabilitar y listo. Incluso aquí puedes notar que te dice el impacto en el inicio de tu sistema operativo. El programa QuickTime no es un programa de alto impacto, pero tampoco lo necesito que inicie cuando enciendo el equipo. Entonces también lo voy a deshabilitar, al igual que iTunes. Todos estos programas, pues para mí no son de gran importancia y si los deshabilito no causan ningún problema al momento de encender el equipo. Me faltó una y es Microsoft Edge. Si tú enciendes tu equipo, se abre una ventana con este navegador y además de en ocasiones ser molesto, también tiene un impacto alto en el inicio del sistema. Entonces vamos a deshabilitarlo. Y con todo esto, pues ya debo de notar un cambio cuando enciendo mi equipo. Solo resta cerrar las ventanas. En configuración de sistema doy clic en aplicar y aceptar. Y de entrada pues me pide que reinicie el equipo. Por las configuraciones que acabamos de realizar, es probable que este reinicio tarde un poco más de lo normal. Cuando entre al sistema puedes volver a reiniciar y entonces ya debe de ser notorio todos los cambios que hiciste en la configuración para optimizar tu equipo. Solo te quiero mostrar cuánto tenemos disponible en almacenamiento en este momento. 272 GB, eliminé en basura casi 8 GB de datos y archivos que ya no sirven para nada. Ojalá que este video te sea de utilidad. Si así fue, no olvides pulsar me gusta en el mismo, suscribirte a este canal. Si estás viendo este video desde una plataforma distinta a YouTube, también puedes seguirme en este perfil o buscarme en mi canal, donde vas a encontrar más videos y tutoriales de interés y que pueden ser de mucha utilidad. Mientras tanto, yo te agradezco por haber llegado hasta aquí y nos vemos en un próximo video. But if you don't wanna tell me, yeah.